Kaiser would come. Adidas getting beyond Faris and Matthias Conti bulleted home the equaliser header. Such a blow for Van der Amet's team. Adidas and Alexander Djuric sending Conti getting past Faris. Conti though as Bahang poured forward, were creating chance after chance, and Gopi Nathan would belt home. Bersama dengan Azidan dan juga Matias lewat, itu dia gol pasukan Pahang. Cuando se viene a la pared, primero va a dar el frío gol. Largo, se ve el gol, es un poco. Destinante le va a jugar de contra, la ganó Basola. La juega para Conti, va a enganchar Conti, la tira por izquierda. Para que la mate con el pecho Fernández. Dejó seguir el árbitro en la continuidad. Nada de la jugada, no pasó nada, pero está bien para... está bien amonestado. Tenso con esta que le va a dar al arco, termina controlando la gol. O visitante, cuando precisamente había sido Nahuel Lozada y había sacado un remate fantástico del propio Ada. Cuando va Conti, se mete Conti dentro del área, quiere enganchar contra el propio palo. Aparece. Ahí va el balón justo para Jiménez. Lo que tiene en el medio va a cortar Bustos una vez más. Una larga para Conti. Se pega el clama cuello con Conti, ¿eh? Y son tres que atacan y mira la velocidad de Freire, va para el 10. Y Freire otra vez para Conti, va Conti adentro del área. Doble pared, a ver si viene el centro. Se hizo demasiado perro el juego, ahí va Conti. Está ante la marca de frontera, terminó perdiendo. Era buenísimo, había cartel. Pero va a ser una línea del medio. Más bien. Tiene el balón, pensó que va a dar, ¿eh? Ahí va a dar. Con todo, por eso. ¿Qué te pareció? Ya está Bustos. El gran partido que había hecho. Mirante está grande, el gran veterano. Ahí viene el balón adentro del área, le va a quedar a Conti. Quiere meter Conti, la metió hacia atrás. Cortamos, le va a quedar a Conti. Para
Franco, la bajaron bien y está el empate. ¡Palo! La perdió y atención que filtraron la pelota y parte habilitado, parte habilitado. Acá se mete Conti en el área, engancha Conti, 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 tiró. ¡Gol! Álvarez Suárez con Iberbia. La pierde Iberbia. Buena recuperación del Mencho. Puntos. La pelota para Ada y Ada para Conti. Arreglate Conti. Se viene Conti. Se mete en el área. Conti tiró. El derechazo. Nicolás Fernández que lo viene haciendo. Pelota para Conti. La aguanta Conti, el delantero, poniendo por bajo Conti para Freire. Ahora viene la segunda pelota, también su estudiante de San Luis, está muy comprometido con Gerardo Gómez, creo, Conti, gran pase, atención, que queda mano a mano, está, a la quiso picar, ahora la mete de primera Isco, ay, qué mal que marcó, le queda Conti, acá se viene Ada, tiene el segundo San Luis acá con Ada, ahí se desmayó Ada, gana Sanabria, no, finalmente Montenegro que mete el centro al segundo palo para Mendieta. La saca Quiroga. El rebote. La juega el Mencho Bustos. Bustos. Para Conti. Conti abriéndola para Nico Fernández. Y va estudiante. Desenfunda la zurda Freire. Cabezazo. Consecutivas. Le cuesta mucho al equipo de Rondina. Sí. Y ahora se viene Estudiantes. La tiene el albiverde Conti de taquito para atrás. Descarga para Mazola. Mazola hacia atrás para Facundo Quiroga. Pum, pelotazo. Esto para que vaya Conti. Ahí va Conti con el pecho la paraba. Va a quedar el balón para el mismo 9 que fue a pelearla, a guapearla. Sí, aparte del otro banco también está de negro. No, es que no lo entendí. Ahí va controlando Conti. La descarga de primera para Cuello. La pideada en profundidad. La cambió Cuello inteligente. Va Mazola, va Mazola. Mira lo que hizo Mazola. Ahí la tiene. Controla el Coco Roldán, la hizo bien, la deja para Conti, engancha a Conti, mirá cómo pasa y hace el ano, pasa Fernández, va Fernández, va por a toda velocidad, la descarga para Freire, Freire dentro del área, es todo zurdo, Freire. Cuña, ataque estudiante, ahí va Cuña, para que la peine Roldán, fue buena para Conti, se tiró, la manoteó Burra. No le digo esto porque no soy hincha de estudiante, pero me gustaría que asistiera un poquito más de gente, ¿eh? Sí, es verdad. Pierde la pelota para el Coco. Y obviamente si uno tiene que buscar situaciones claras de gol. Sí, fíjate que la pelea se ha dado en el medio campo y por ahí a la hora de buscar la controla sobre su propio banco. La tiene Chirón y descarga para Coria, hace la revuelta. Una que gana Roldán, le pegó Roldán. Está así por claro. Está solo por este lado, a las espaldas de Torres. A ver qué hace el Coco. La quiere cruzar al segundo palo, la cruza para Conti. La bajó Conti, ahora sí. ¡Está Coria! El balón para que la tenga Conti. Va Conti sobre el sector izquierdo, tres cuartos. A ver qué hace, la juega por abajo para Freire. Es buena el centro de Freire para Chirón. Salido a cortar todas desde el fondo. Y tiempista, y obviamente cada una de las jugadas, inclusive fíjate que no hace un gran despliegue de lo físico, pero está siempre ahí. Mira, llegar a Roldán, Roldán, el rebote está. ¡Ah! Coco, le ven toda la cabeza a Roldán, la quiere meter entre el área, está Conti para buscar el proceso para él, el balón gana Conti, el rebote Chironi. ¡Ah! ¡Qué González puede ser la última del primer tiempo! Viene Renato González aguantando, le virlaron la pelota. ¿Cómo le esperó tanto Luna? Mamita quería por Dios y cae el primero. Viene rota por el Chuta Difeño. Tigre, Cristian Muñoz. Y en Palestino trae Nacho González. Trabajando cerró al pasando Valle y Sol Silva, ayer por Rojas, Jonathan Cisternas, Ignacio Ayala. Se falta. Linas. Inmediatamente usa algo distinto. Incomodidad por lo menos en el rival. Pelota adentro, la esperaba González, Renato. Renato. González en corto, se va asociando, se va multiplicando, me gusta, viene Conti, cerca está Renato, juegue con González, se va a preferir por la zurda, le salió pase, viene metió otra vez Luna arriba, la respuesta defensiva mediante golpe de cabeza Lepe. González, viene Conti, González, viene Conti, González, viene González, saca Conti, viene Conti, lo canto, le va a pegar, lo canto. Conti dice, señores, comenzaron los goles. Bronca en el banco, después te cuento. Sí, ahora si le quiere correr ahora está Conti, aquí está Conti. Y está colaborando una barbaridad y está Menezes, se viene y por qué no para el segundo, se viene Menezes, está solo Luna para cerrar, Menezes, está mal. Arriba Venega, Manríquez, también mención para lo bien encastado el Feña Manríquez, acá Conti, que lo tuvo que reemplazar a Vargas y ha sido muy, pero muy importante.
el pase de Lepe para Conti, lo bajaron a Conti. Nota para Camargo. Se cierra en el fondo del equipo de Héctor Tapia y está habilitado ya Menezes de primera para Conti y está Matías. ¡Lo pronto picando! Adentro del arco en el minuto 14. Aguanta Matías Conti. Quiere encarar ante Marca. Necesito de Esteban Flores. Ahí está Hernando González. De primera para Matías Conti. Y cuidado que viene la Universidad de Concepción. Aguanta Conti. Arriba viene un portaaviones como es Conti. Le queda Frick en el área. Sacó el centro. Arra de suelo. Pelota picando. Mira Conti. Balón atrás. Si es un área sin gato. El juez Franco Arrué. Ahí está Jan Menezes, intenta encarar ante Miran Jr. La pasó Jan Menezes, el centro, cuidado que viene Matías Conti. Los puños de Lobo de Río. Menezes está apurando la pelota ahora Pacheco. Se cruzaba Leito, luchando ahora y ganando. Está para el campanil Matías Conti. La descarga es para Pacheco. Viene el cuadro de Ronald Fuentes en busca del descuento. El mismo Pacheco otra vez Camargo, que busca arriba Matías Conti, que aguanta la marca de Suárez. Apurando el balón Lepe para que corra otra vez Conti. Ahí viene Conti. Pasando hasta Fritz por el segundo palo. Siempre Conti va a sacar el centro de primera. Fue el balón Pacheco. Otra vez Berríos. Pacheco y el centro. Momento también. Muy buen partido. Cuidado que se equivoca en el fondo del cuadro. Mulatero. ¡Ya merece! ¡Gol! Ronald Fuentes que ve que sus jugadores no llegan a tiempo a la pelota. Que está en medio dormido. Que no salió bien la Udecon. Se tiene que mejorar. Siempre Portillo. Abierto estaba Ríos. Volante externo del equipo de la U de Conce. Por dentro va. Devolución de Esteban Flores. Renato. Siempre Renato. Pica Renato. La marca es de Justiniano. Muy activo los bancos. A ir buscando Conti. De Ríos. Balón por aire. Ganando Gutiérrez. Camargo. Manrique. Por el otro sector espera la pelota de la Fuente. La viene buscando primero Benítez, siempre Benítez, centro, Conti. Pero debe quizás acelerar un poco la U de Conce en cierto sector de la cancha para tratar de sorprenderse. También uno tiene que tener la alternativa de uno que venga a buscar y el otro que pique, ¿no? Para tratar de darle posibilidades a que tiene el balón de poder meter un pase corto o largo. Eso es lo que le está faltando. Lo comenta Barquichotto cuando viene por la izquierda la U de Conce. Ha pasado más de la Fuente que Benítez. Sí. Allá va Benítez. Recibe Renato González. Viene Benítez. Berríos. Siempre Berríos. A correr Menezes. Arriba está el solitario Matías Conti. Siempre Conti. Menezes. Viene Jan Menezes. Justiniano se equivocó. No llegó Morales. Acá está Conti. Siempre Conti. La marca es de Cabrera. Lo tiene tomado el paraguas. Nico le habrá dicho. Que se la den a él. Las aguanta todas. Complica. En realidad quizás no participa mucho en el juego, pero... El Bolívar. Y este es Manrique. Se espera Menezes. Pelota larga para Matías Conti. Sí. Urgente. Mañana y tarde. Mañana y tarde. Doble turno. Acá pelota por fuera. Mira cómo viene. Renato González trepando, ganando metros. Se va metiendo dentro del área. Tocaba corta. Pelota su profundo buscando la Conti. Tarifeño Benítez que arrancaron como titular el partido anterior. Que hoy día son solo alternativas. Acá Conti por dentro. Estaba Menezes. Renato González. Se viene asociando otra vez. Con Fritz, uno en el camino, dos en el camino. Venía de revés, quiso meter Conti. Le va a quedar a Renato el remate. 42 rumbo a los 43 minutos. Se viene Menezes, se va filtrando. La tocamos por fuera, Benítez el centro. Volados. Se pone la Universidad de Concepción. Quería aguantar ahí Conti. Esta captura ahora Manrique para Conti. Cerrando bien Saldivia. Aguantar Conti. Ahí abajo contra el banderín del Cona. Rebote en Saldivia. Alejando el peligro en zona propia. El equipo Colo Colino. Y está Berríos. Se muestra Camargo. Del fondo ahora Berríos. Presiona Rivero. Clara la
infracción, merecía la tarjeta para ver. Y de vuelta de Conti buscando a Renato Tarifeño. Le va a encarar ante para Jan Meneses. Aguanta la marca de Saldí. El balón profundo. Se la devuelve Rodrigo. Le queda Conti. Me lo está picando. Cuidado que venía lejos. Benítez.
mana menggandakan kan kelebihan buat Lions 12 menanduk masuk sepakan sudut Zulfahmi. 2 minit kemudian tamat kita dan begini. Tapi oleh Dixon Wang kami juga akan memang lebih menarik bola kan dalam saya rasa ini adalah gol yang sangat dia berjaya memiliki suara apa for the final whistle to give Pahang the much needed 3 points and a place in the quarterfinals. Pada minit ke-77, Lutfi Awang Infor.